Para comenzar, introduciremos primero lo que es el perímetro, que se define como es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana y se denota con la letra P. Y en segundo lugar, introduciremos lo que es el área, que se define como es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada en matemáticas como unidades de medida, denominadas unidades de superficie. Y se denota con la letra A. Luego entonces, pasemos a definirlos en el polígono regular, que en este video no explicaremos su definición, pero si tienes alguna duda con este tema, te dejaré el link en la descripción del video donde explicamos la definición y algunas de las características del polígono regular para que lo veas. Luego, tenemos un hexágono cuya longitud de los lados está definido por A. Entonces, definamos el perímetro, que se define como P es igual a la suma de las longitudes de los 6 lados del polígono. Por lo que podemos concluir que el perímetro de un polígono regular se calcula como la cantidad de lados, que en este caso es 6, por la longitud del lado. Definamos ahora el área, que tiene dos formas de calcularse. Primera forma, A es igual al valor del perímetro que multiplica, e introduciremos un nuevo elemento que sería al apotema, que se identifica por A sub P sobre 2. Y ahora, el área a partir del área de uno de los triángulos que se forman. O sea, tenemos dos radios más la longitud del lado. Entre ellos sería uno de los triángulos que se forman en el polígono regular. Por lo tanto, se define como el área de ese triángulo multiplicado por la cantidad de triángulos que se forman dentro del polígono. En este caso serían 6. Muy bien, espero que vayas comprendiendo hasta aquí. Veamos un ejemplo donde apliquemos estas dos definiciones. Calcule el perímetro y el área del pentágono regular que se muestra en la siguiente figura. Tenemos un pentágono donde se define por 10 centímetros la longitud de los lados y la apotema, que se define por 8,7 centímetros de longitud. Ahora, calculemos el valor del perímetro. Como ya se había definido, va a ser igual a la cantidad de lados del polígono regular, que en este caso es 5, multiplicado por la longitud del lado, que le llamaremos A. Reemplazando, nos quedaría que esto es igual a 5 por la longitud del lado, que en este caso es 10 centímetros, y resolviendo la multiplicación nos quedaría que el perímetro del pentágono va a ser igual a 50 centímetros. Recordad que la unidad de medida del perímetro es lineal, o sea, elevado a la 1. Calculemos el área del pentágono regular, que se define como, en función del perímetro y la apotema, sería igual a P, que multiplica a la apotema, sobre 2. Reemplazando, nos quedaría que el área va a ser igual al valor del perímetro, que en este caso es 50 centímetros, multiplicado por el valor de la apotema, que es 8,7 centímetros, dividido para 2. En el siguiente paso vamos a resolver la multiplicación del numerador y nos quedaría que esto va a ser igual a 435 centímetros elevado al cuadrado, dividido para 2. Y por último, resolvemos la división, por lo que podemos concluir que el área del pentágono regular va a ser igual a 217,5 centímetros al cuadrado. De igual forma, recordad que la unidad de medida del área es cuadrática, o sea, elevado a la 2. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre
perímetro y área de un polígono regular. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.